3 años y medio ya están pasando, y hasta estos tiempos no hay justicia para él. No han detenido al delincuente que le quitó la vida, ni siquiera sabemos si investigan o no. Tampoco justicia para sus papás, que pues quedaron desamparados, porque ellos los apoyaba, él los apoyaba económicamente. Era pues como su esperanza de vida, ellos ya son señores grandes. ¿Ya 3 años? 3 y medio, ya está entrando 4. ¿A qué se dedicaba esta persona? Él era albañil. Salió en la mañana de su casa a trabajar y ya no regresó. ¿Dice que él fue asaltado en una... Sí. ¿Cuándo iba a su trabajo? De regreso a la casa. ¿Fue asesinado? Sí. Sí, no traía dinero para el asaltante y le quitó la vida. ¿Y qué es lo que exigen hoy entonces a las autoridades? Pues queremos a las autoridades justicia para él, que esclarezcan los crímenes, porque mientras los delincuentes estén allá afuera, pues hoy fue en nuestra familia y mañana va a ser otra. Esa gente, si no se les escarmienta, mano dura el gobierno debe de tener con ellos, porque no van a entender. Digo, nada más que se subieran o asaltaran a la gente, pero la vida ya es algo que debería de tenerles, pues, pensar, pues, temor a Dios, de atentar contra la vida, que solamente Dios nos las dio y Él no las tiene que quitar.